instituciones educativas de zona urbana y rural se beneficiaron este año de la Semana de la Fantasía y la Juventud, una apuesta desde la Administración Municipal, la Secretaría de Bienestar Social y Etnias, la Casa de la Cultura y Deportes, con el apoyo del ICBF y Salud Pública. Principalmente quisimos acoger por medio de actividades recreativas y lúdicas pedagógicas la zona rural, pero también poder estar en las zonas comunes dentro de la urbanidad, ¿cierto? En ese sentido queremos dar y brindar esparcimiento a cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio para que por medio de esas actividades puedan desenvolverse y encontrar lugares por medio de los cuales puedan realizar otro tipo de actividades que ayuden a su bienestar y que sean sanas para su sano crecimiento y desarrollo. Seguir fortaleciendo los ambientes protectores educativos que nos están ofreciendo los diferentes territorios del municipio y poder articular con ellos en las diferentes actividades. La rumba aeróbica, que es muy importante para los niños para que salgan de su rutina diaria. También estamos haciendo actividades de roles allá con los compañeros de salud pública, actividades para la mente, estamos haciendo actividades de pintacaritas, también estamos haciendo circuitos, varios circuitos de actividad física. Actividades lúdico-recreativas que permiten que los niños, niñas y adolescentes disfruten de un sano esparcimiento, aprendan, juegan y se diviertan en espacios propicios desarrollados por entidades encargadas del bienestar de esta población. Yo he venido desde La Venta, hasta la sede principal, y pues todo esto aquí de venir a Guapantal. Las actividades han sido muy chéveres y espero que sigan así hasta acabar. Y la que más me gustó fue la de los costales. Me gustaron mucho las actividades de aquí porque es un espacio en que los niños de veredas pueden aprender y disfrutar. La actividad que más me gustó fue el juego de los costales. Me parece, pues, es bueno que vengan y le enseñen muchas cosas aquí a los niños, porque en verdad es muy bueno. La Semana de la Fantasía y la Juventud busca reconocer a esta población como eje fundamental de la sociedad y base creativa para el futuro de Colombia. Esta celebración se realiza cada año con el fin de motivar la interacción e inclusión de las diferencias de los niños, niñas y adolescentes.